Más de 60 jóvenes estudiantes del nivel medio superior y superior de los 11 municipios fueron beneficiados a través de las becas del programa Servicio Social Solidario con una inversión total de 2.732.000 pesos. Dicha entrega de becas estuvo encabezada por el gobernador del estado, Fernando Ortega Bernés, en el cual el mandatario planteó la urgente necesidad de ofrecer nuevas carreras a los jóvenes campechanos. A los estudiantes, Ortega Bernés les reiteró pensar muy bien qué carrera van a elegir, pero de manera específica a los directivos de las instituciones de educación superior les pidió pensar en ofrecer nuevas carreras e inducir orientación de vida a los jóvenes. Con una orientación de vida a los jóvenes para que escojan la mejor carrera. Hace un momento estaba platicando con Víctor, que va a estudiar ingeniería en biotecnología. Esa carrera sí tiene futuro. Un futuro amplísimo y despejado en oportunidades. Hay otras carreras que son muy importantes y que son de las más hermosas. Medicina. Una de las carreras más hermosas como la de maestro. El mandatario estatal estuvo acompañado del secretario de Educación José Martín Farías Maldonado, el secretario del Ayuntamiento Carlos Moreno Hernández y el senador Raúl Pozos Lanz. Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Miguel Ángel Zuluk Kamal, indicó que la noble tarea del servicio social va más allá de un requisito académico, pues es una labor que en esencia pretende exaltar el más grande de los valores. Con imágenes de Miguel Castillo para Tiempos Noticias, Tere Cosgaya.